Señores, Miguel Ángel ya está aquí con nosotros, sin Benedetto. No se extraña, no se extraña. Absolutamente. Miguelito, bienvenido. No estás solo, Miguel. ¿Cómo te va, Mariano Fernando? Muy buenas noches. Aquí están Benedetto y García para informar en un ratito más. Señores, nos vamos acomodando. Qué partidito estamos viendo, interesante, lindo. Vemos cómo entran a la cancha para jugar uno de los más grandes partidos de este instante en el fútbol mundial. Detalles de los partidos anteriores. Tiempo de posesión, 73% del tiempo con el balón. Se repetirá, necesita ir al frente, necesita ir a ganar. Señoras y señores, el partido en marcha. Mandzukic. Hoy marcan todos. Y pégale, pégale. Pero por fuera, nadie. Habrá tiro de esquina. Me gusta la presión de los defensores con la velocidad. Centro va. Impecable los defensores, hasta en las urgentes, hasta en las que hay que llamar a la ambulancia, han sacado todo. Sergi Roberto. Segundo palo. Lateral, señores. Simple y espectacular a la vez. Qué bien despegó esa pelota arriba cuando iba a mano tan alto. Ahí está. Allí está Suárez metiendo. ¿Cuánto va? Pregunta, amigo mío. 30. Quita el segundo palo. Y pégale, pégale. La pide por el otro lado. Muy fuerte y pasado. Había que levantarla, pero no tanto, ¿no? Mandzukic, Cristiano Ronaldo. La tiene Messi. Sí. Un delantero más. Pero así de simple, ¿eh? De gol, el centro y cabezazo. Ya voy con Miró. Cristiano Ronaldo. Señores, se ha terminado el primer tiempo. Vemos lo mejor, lo más importante lo presentamos. Pierde 1-0. Y nosotros ya la pausa. Ya regresamos. La hora de juez. El segundo tiempo en marcha. Dembélé. Sergio Busquets. Falta.
Mandzukic. Este es un pibe con esperanza, veremos. Ahí está. A buscar por ese lado. Para tiro libre, señores. Atención, tiro largo. Dembélé. El árbitro cobra, tarde, pero cobra. 15 minutos. Atención, 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 ¡está! Pjanic. Allí está Suárez metiendo. Pjanic. Sergio Busquets. La tiene Messi. Es demasiado egoísta, así como desequilibra Diego. Tiene esas cosas, por eso me decían que es eso, ¿no? La intolerancia, justamente su individualismo. Señoras y señores, lateral. Se acaba el tiempo. Anticipa. Pjanic. Acaba el segundo palo. De repente renació la esperanza. Una pena, un valor que no pudo aportar desde el comienzo del partido. Falta un minuto más. Piqué. Allí está Suárez metiendo. Buen cierre. Señores, esto va al aire. Señores, allí tratan de recuperarse como pueden los jugadores de los dos equipos. Tiro libre, señores. Tarjeta amarilla, el tiro libre. Atención, señores. Tiro libre interesante con pelota parada. Veremos cómo la maneja. Ahí está el gol. Horrible lo que acaba de tirar. Saque desde el arco. Mete esta pelota. Atención, puede ser gol. Piqué. Sergi Roberto. La recupera. ¡Atención! ¡Sueñe, eh!
Sergio Busquets. Arriba, las dos milimétricas, ¿eh? No se le escapa un paso. Que se revienta. Señores, se ha terminado el primer tiempo de la larga. El empate pone las cosas en su lugar. Marca la segunda mitad y aquí se termina todo, absolutamente todo. Allí el toque. La tiene Vidal. Solo perfectamente habilitado. Atención, tiene su gol, un atrevido. Sergio Busquets. La orden y el final, el silbato final, se ha terminado el partido. Una actuación fantástica, porque lo dominó deportivamente y psicológicamente. Ni hablar de físicamente, porque terminó derrumbado por el toque, por la manera de moverse tan característica.